¿Sabías que el Mikael puede actuar como un purificar si se usa de forma perfecta? Un secreto que pocos conocen es que si utilizas el Mikael en el momento exacto, puedes evitar CC de forma instantánea, aun cuando el efecto de control sea lanzado sobre ti. Voy a explicaros más a detalle. Fijaros como en este caso, cuando León aplica control de masa sobre mí, no es posible utilizar el Mikael. Esto pasa con todos los efectos de control fuertes: silencio, supresión, levantamiento, aturdimiento. Si a ti te afectan estos CCs, no puedes utilizar el Mikael. Pero existe una ventana, un pequeño instante donde el Mikael funciona como un purificar. 0.2 segundos después de que utilices el Mikael, limpiará los efectos de control siguientes. Pero aún así interrumpirá acciones. Es decir, si estabas caminando, aunque el Mikael te limpie el control, tienes que volver a dar la orden de caminar. En este caso, contra Leona de nuevo, es posible quitarte el CC de su ultimate utilizando el Mikael en el momento exacto. Este detalle considero es muy importante y clave para sobrevivir.